les filtracions de l'excomissari Villarejo amb dos noms propis. D'una banda, que ja ho era la setmana passada, Francisco González, que va ser president del BBV, i de l'altra, i també ens ha sorprès, José Montilla. Anem a pams. Francisco González parece ser que supervisaba periódicamente los informes que encargaba a Villarejo, según revelan las conversaciones entre el exjefe de seguridad del banco y el excomisario encarcelado. Lo que estamos conociendo, Elena, de estas conversaciones, la verdad es que son gordas, ¿eh? Porque siempre yo, la primera que conozco a Villarejo, siempre he defendido que es un poco fantasma, porque Pepe Villarejo es un poco fantasma en todas las versiones que él cuenta y en todas las batallas en las que dice haber participado. Pero sí que es cierto que esto es gordo, a mí al menos me lo parece, porque estamos hablando de una operación en la que, bueno, aparecen conversaciones de Moncloa, de gente que estaba trabajando en Moncloa, en concreto gente cercana a la que entonces era vicepresidenta del Gobierno, ¿no? María Teresa Fernández de la Vega, que ahora es presidenta del Consejo de Estado, ¿no? Y yo creo que esto está afectando un poco, bueno, pues, digamos que si ya antes, y yo creo que lo comento contigo, mucha gente estaba paranoica con la posibilidad de haber salido en alguna conversación, ahora ya, ¿no?, se sabe que hay muchos políticos y empresarios que efectivamente han sido, bueno, pues, más que grabados, yo creo que han sido localizados y espiados, ¿no?, por este ya excomisario de la policía. ¿Qué sabemos hoy que no sabíamos la semana pasado? ¿Qué sabemos en estos tres últimos días que no conocíamos la semana pasada? Bueno, lo que sabemos es que había una operación, o que Villarejo estudió con la ayuda del BBVA, porque el BBVA se lo encargó, una operación por parte de la constructora SACIR, una presunta operación para quitar de en medio a Francisco González. Una operación, por cierto, que estaría capitaneada por el gobierno de Zapatero y en la que el grupo Prisa, digamos, podría haber ayudado, ¿no? Y de momento lo que sabemos es que Villarejo efectivamente compartí información con el que era el responsable de seguridad de esa área, del BBVA, que era Julio Corrochano, otra persona también muy conocida aquí en Madrid, porque llegó a ser jefe de superior de Madrid, y que efectivamente este señor, el director de seguridad del BBVA, trasladaba de forma puntual y sistemática, cada 10 o 15 días, todas las informaciones que Villarejo le pasaba. Entonces, digamos que el presidente del BBVA estaba al corriente de que habían contratado, uno, a Villarejo, dos, que había una operación de espías por parte de Villarejo, y sobre todo que sabía hasta qué punto Villarejo o las ramas de Villarejo se extendían, ¿no? Y ahí es cuando aparece otro segundo nombre, que yo creo que hoy está dando mucho que hablar, que es el señor Montilla. El señor Montilla, que era ministro de Industria en la época socialista, y quien, según Villarejo, lo que pretendía era unir o hacer una fusión de dos cajas. Una era Caixa y otra era Caixa Cataluña. Habían decidido ya, según siempre, la versión de Villarejo, porque de momento también, Elena, lo que tenemos que tener claro es que los audios no han aparecido, es decir, sí, han aparecido transcripciones de lo que dice Villarejo que hizo, pero de momento yo al menos no he escuchado ninguna cinta, ningún audio. Pero lo que dice Villarejo es que el señor Montilla lo que quería era poder controlar toda la financiación del Partido Socialista Catalán a través de estas dos, o a través de la fusión de estas dos cajas, y nombrar a una persona para que dirigiese esa fusión, y esa persona era Narcís Serra, ¿no? Bueno, en fin, esto es todo como una película que estamos conociendo, ¿no? Muy, pues, dentro de las cloacas, ya no del Estado, las cloacas económicas que también existen, las cloacas políticas, que no me cabe ninguna duda que también existen, ¿no?, este tipo de maniobras por parte de la clase política y también la económica, y que yo creo que vamos a tener más sorpresas en los próximos días, ¿no?, porque yo creo que hay muchas operaciones, esta es trampa por parte del BBVA, pero bueno, todas trampas con un objetivo, ¿no?, que yo creo que es el que intenta Villarejo, que es salir de la cárcel, ¿no?, y amenazar a todo el mundo para, bueno, pues decir, en fin, para que alguien pueda apelar por él, ¿no?, y que en un momento dado pueda salir de esa prisión preventiva en la que se encuentra desde el pasado año, desde el 7 de noviembre del año 2017. Pues nos iremos llamando e iremos hablando contigo. ¿Seguro? Para que nos puedas contar todo este mundo laberíntico del espionaje, sí, del comisario Villarejo.